Fuat. Comisario, habla Octay. Espero no estar molestando. No, no. ¿Qué sucede? No puedo encontrar a Fuat. No está en su oficina y su teléfono está apagado. ¿Sabe dónde está? Debe estar ocupado. Si hablo con él, le diré que te llame. De acuerdo, gracias. Él no ha venido aquí. Tampoco llamó. Creo que esto no es bueno, Octay. Pienso lo mismo. Debemos reportar la desaparición. Buena idea. A propósito. Se hace tarde y todavía no hay novedades. Sí, diga. ¿Dónde lo encontraron? Está bien, voy en camino. ¿Qué pasó? Encontraron el cuerpo de Fuad en la orilla. Lo están llevando con los forenses. Iré para allá. ¿Qué quieres saber sobre Aziz Alkán? Es que estoy haciendo una investigación privada. Te dije que no quería hablar más contigo. Fuad fue asesinado. Mis condolencias. Sé que lo habías contratado. Inventa algo para salir y ven enseguida. Si no quieres que te culpe de todo esto. Quería ver a Mert, pero sigue durmiendo. Se está recuperando. ¿Qué estás viendo? ¿Lo mismo otra vez? Estoy viendo un documental. Lo siento, pero lo voy a cambiar. Ezra, por favor, no cambies el canal. ¿Qué pasa, Uma? Me llamó una amiga. Está pasando un momento difícil. Supongo que no la conozco. No, no la conoces. Hablé con ella por teléfono. Estaba llorando. Iré a verla. Bueno, yo puedo llevarte. No, no, no hace falta. Es muy cerca. Iré sola. No te preocupes. Está bien, Uma. Viniste rápido. Tienes miedo, supongo. ¿Cómo lo supiste? Dime qué fue lo que pasó. Ya hablaremos sobre eso. Es un poco complicado. Todos pueden meterse en problemas, especialmente tú. No seas ingenuo. Puedo probarlo si es necesario, no tengo nada que ver. Sí tienes. No eres tan inocente. Por eso es mejor que hagas lo que te digo. ¿Puedo explicar todo? No sé qué podrían hacerme. Como quieras. Pero el comisario Kemal sabe que contrataste a Fuad.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?